¿No se ha puesto en contacto con ustedes? Dijo que lo haría. ¿Está bien entonces? Lo ayudé con su investigación y me dijo que tenía que anotarlo todo, que necesitaba tiempo. Por favor, vaya a ver por qué no se ha puesto en contacto con nosotros aún. Tenemos que asegurarnos de que acabe su tarea. De acuerdo. Lo que he hecho, independientemente de cómo acabe, le dará a la madre una respuesta mejor a lo que está buscando que cualquier investigación en la que yo hubiera podido perder el tiempo. ¿Sabe? Como etnógrafo famoso, vine a Harran por invitación de la mujer del coronel. El coronel, la madre. Unas palabras que se pronunciaban con el máximo respeto. Sin embargo, para mí ellos pasaron a ser Amir y Yasmin en poco tiempo. Eso sí que era un matrimonio feliz. Y cuando se desató el infierno, me quedé aquí porque él me lo pidió. Y aquí estaba yo cuando él volvió para evacuarla. Vi cómo le mordieron. Y cuando me pidió que me quedara, así lo hice. Pensé que quería que acabara con su sufrimiento. Pero no fue así.
Me dio algo que debía entregarle a ella. Pero solo si su estado mental tras la tragedia no era sospechoso. Pero nunca volví a verlo. Me sentí rechazado. Me sentí abandonado. Y ahora que estoy a punto de morir, no puedo cumplir mi promesa. Sigue sin querer verme. Pero usted... usted es diferente, Kyle. Usted tiene la posibilidad de reunirse con ella. Yo ya no tengo más opciones. Tengo que dejar en sus manos lo que me dio el coronel, Kyle. Y sé que, cuando llegue el momento, tomará la decisión acertada. Recuerde este código, por favor. 25198603. Siento mucho los errores que he cometido. Espero que pueda perdonarme. A ti, la H. Atila, ¿por qué, joder? Hola, soy Kyle Crane. Estoy en casa de Atila. ¿Cuál es el estado de Atila, Crane? Responda. Se degolló él mismo, se puso la máscara y se suicidó. ¿Máscara? ¿Qué máscara? Una vieja máscara roja que encontré en el Templo del Sol. Oh, ese viejo estúpido le ha utilizado, Crane. ¿Qué? ¿Cómo? Para encontrar la máscara. Sabemos toda la historia sobre ella. Esa no era su tarea, Crane. Atila estaba gravemente enfermo. Un cáncer le estaba consumiendo el cerebro. Supongo que creería que si se ponía la máscara y se degollaba, el dios del sol se manifestaría y poseería su cuerpo. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se le metió eso en la cabeza? Y él atravesará las puertas de la muerte y traerá consigo nueva vida. Atila interpretó eso como el suicidio. Un error que le ha costado la vida. Coja la máscara y trate de encontrar el libro que Atila estaba escribiendo para nosotros. Llévele ambos a Jasir y nosotros nos encargaremos del resto.
Jasir, por favor, no haga preguntas. Lléveles estas cosas a los acólitos cuando pueda. Es muy... muy importante para la madre, lo sé. Ya me lo han dicho. Les diré que las tengo. Sobre un grupo que encaja con su descripción. Han ocupado el granero. Si esos bandidos se han llevado lo que sea de la cueva, si tienen retenido a nuestro hermano desaparecido, Orkan, en algún sitio, seguramente sea allí. Iré a ver. Sabemos que es un gran riesgo, pero puede que sea nuestra última oportunidad de encontrar lo que todos buscamos.
nos dejaran. Thank you.
Thank you.
No, joder. Urkan. Kyle. ¿Eres tú? Sí, te ayudaré. No. Tú, escucha. Nos están siguiendo. Querían la cura. No sabían abrir. Así que preguntaron por la madre. No les he dicho nada. No malgastes tus fuerzas. Te sacaré de aquí. Faro. Faro. Urkan, no me dejes. Mierda. Soy Crane. Resulta que los bandidos estaban en el granero. Y Urkan también. Lo capturaron y lo torturaron. Que el dios del sol se apiade de su alma. ¿Les contó algo? No lo sé. Él ha dicho que no, aunque sí que ha intentado decirme algo sobre la cura. Supongo que no sabían cómo abrirla. Así que aún queda algo, a pesar de que derramaron bastante en aquel prado. ¿Tiene alguna idea de a dónde podrían haber ido? Urkan ha dicho algo del faro. Iré a ver. Gracias, hermano. Si encuentra esos viales, avísenos de inmediato y lléveselos directamente a la madre.